día de hoy pasamos un día muy especial por el Día de la Madre. Vinimos a esta cabaña glamping y aquí les muestro un poquito lo que fue la experiencia. Hola, aquí estoy yo y en el espejo. Bueno, entonces les sigo mostrando. Contaba con una salita de estar muy cómoda, muy acogedora. Y justo al ladito encontramos una cocina también muy bonita y una mesita para dos personas. Ahora vamos para el cuarto principal, que es este, que fue en donde se quedó mi mamita y yo. Entonces miren, les muestro. Es muy bonito, con una vista también como hacia el bosque y hacia el jacuzzi. El cuarto principal contaba también con un baño, que es este que te muestro aquí. Y la sorpresa del baño es que tiene salida externa como hacia un balcón, ya que pues es un glamping. Ahora vamos al cuarto número 2, que es este que te muestro aquí, con aire acondicionado también, persianas y una decoración como muy natural. Este cuarto también cuenta con un baño con los mismos acabados. Y por supuesto también cuenta pues con el que les nombré hace un momentico, el jacuzzi, y también con una malla catamarán que es muy característica de los glamping. Que ya conocimos el lugar y nos instalamos, ahora sí, a compartir y disfrutar. Adivina, sí. ¿Usted tiene la bota así? ¿Cómo, María? ¿Cómo? Ya queda reviento. Tips para mostrar. Ponga solo esa estirada y esa como que... Mate, usted está asustado, no mate, usted está asustado. Y luego de un rato se empezó a anochecer, entonces decidimos llenar el jacuzzi y mientras se llenaba dar una pequeña vueltica por las áreas comunes del lugar. Volvimos e ingresamos al jacuzzi, compartimos un rato ahí hasta que se hizo más tardecito y finalmente, ay no, iba a decir nos acostamos a dormir, pero no, nos vimos una película, pero no grabé. Y después de la película, ahí sí nos acostamos a dormir. Buenos días, ya llegó la mañana siguiente, mágicamente por edición, y salimos al comedor grande a desayunar. El desayuno estuvo muy completo y estuvo muy rico. Luego empacamos y nos fuimos nuevamente para la casa.